antes se nos metió toda esa indiamente a Bogotá, estos patirrajados igualados que están pensando que es que este país es de ellos o qué. Muy buenas noches, bienvenidos a El Efecto Pirri. Y quiero empezar este programa dándoles una pequeña muestra de la displicencia y respeto y arrogancia con la que esta sociedad nuestra, ¿no?, ya casi insostenible, inviable, se refiere a los pobladores originarios de estas tierras, que son los indígenas. ¿Ustedes se han dado cuenta que cuando hay una persona de mala educación, una persona atrevida o una persona ignorante, se le dice, le decimos, ¿y que es mucho indio?, ¿no? O sea, a partir de ahí usted ya puede deducir la arrogancia que tenemos, dizque los no indios, en un país mestizo, donde todos, nos guste o no, yo diría que a mucho honor, tenemos por ahí algo de sangre afro, sangre indígena y, claro, la de los españoles. Ahora, un ejemplo más universal de esta posición tan atrevida. ¿Ustedes saben por qué les decimos a los habitantes originarios de América indios? Pues porque Cristóbal Colón creyó que había llegado a la India. Por eso les decimos indios, que es como se le dice a los nacionales de la India. Hindúes son los que practican el hinduismo, que es otra cosa. Les decimos indios por esa equivocación. Colón se murió pensando que había llegado a la India. Cuando ya se dieron cuenta que esto no era la India, sino otro continente, les valió huevo. Ni siquiera se tomaron el tiempo de corregir la expresión y dejaron con esa expresión indios a los pobladores originarios de las Américas. Ahora llega la minga a Bogotá y no ve opinar a esa ilustrísima clase arribista, racista, excluyente de este país que es que se creen de otras partes y huemadres de sangre y azul, ¿no? Estos personajes con intereses extraños, con pequeñas haciendas y fincas de miles y miles de hectáreas, a satanizar la minga, a tratarlos inmediatamente de infiltrados de la guerrilla, de criminales, de atrevidos y hasta preguntar. Ahí hoy vi esos gamonales colombianos que cuál era la ganancia económica que le daba las tierras de los indígenas a este país. ¿A él qué carajos le importa si son las tierras de ellos? Dios mío, qué tristeza. Lo más doloroso es que una cantidad de gente que anda jodida por ese mismo sistema, les aplauden a estos personajes. No, la Constitución y la ley defienden los derechos de los indígenas. Es que en este país la Constitución y la ley se las pasan por la galleta todo el tiempo. Y gústenos o no nos guste, están aquí, en Bogotá, y han marchado por todo el país porque no se les respetan sus derechos, porque no se les respeta la ley y porque no se les escucha. Muy triste y muy injusto con una gente que ya estaba aquí y con la que se ensañan todos. Las BACRIM, las disidencias de la guerrilla, las FARC cuando eran FARC, el ELN, los delincuentes comunes y el Estado. ¿Y la posición histórica de los gobiernos cuál? Tomarse fotos con los indígenas, pero en campaña, ¿no? Y no solo nuestro grandísimo presidente Duque, no, sino Santos, Uribe, Pastrana, busquen ahí para atrás. Yo creo que todos tienen fotos con los indígenas antes de ser presidentes. Y después, miren, esta, ¿no? Y cuando ellos ya se maman y salen a manifestarse generalmente pacíficamente, desbaratarles la protesta, descalificársela, decir que eso es puro infiltrado. En todas las protestas hay infiltrados, pero eso es el arma fácil para no hacer lo que hay que hacer, que es escucharlos y cumplir la Constitución y la ley. Pero todos nosotros, no, eso ahora todos salimos españoles. Espero, entre usted a las redes sociales a ver, uy, que esos indios, que esos cochinos, que esos patirrajas. Sí, la protesta no puede ser violenta y que miércoles los infiltrados. Pero negar la problemática de un país y una problemática tan grande como la de nuestros pueblos originarios, que esa sea la única manera de abordar un problema ante una situación como la de la minga, no, esa vaina solo demuestra irrespeto, displicencia y arrogancia del gobierno frente a unas personas que merecen ser escuchadas. Y hablando de protesta social, ¿no? Se confunden muchos problemas en este país. Uno de ellos es que tenemos tantos problemas y tantas malas noticias, tantos crímenes, tantos asesinatos de líderes sociales que se nos empiezan a volver paisaje. Yo creo que a veces la gente dice, ya no entiende exactamente, y además nos manipulan un poco la información. ¿Qué hace? ¿Qué era? ¿8 de septiembre que asesinaron a Javier Ordóñez? ¿Ustedes se acuerdan todo lo que pasó en el país a raíz de ese crimen? Esto decíamos en esos momentos. Policías buenos, policías malos.
Qué horribles las imágenes de la muerte y el asesinato del abogado Javier Ordóñez que han desatado toda esta ola de violencia y dolor en el país. ¿Qué está pasando con la policía? Hace rato les digo que por favor. Muchas voces dicen que no podemos estigmatizar, sí, no podemos hacerlo porque no se puede decir que toda la policía sea así. Pero cuando dicen que unas pocas manzanas podridas, uno cada vez piensa si serán tan pocas con lo que está pasando. La policía le ha dado a este país su cuota de sufrimiento y de martirio. Muchos policías han muerto, han sufrido a raíz de la inseguridad, la violencia, el conflicto histórico de este país. Todavía tenemos en la memoria esas imágenes de los policías secuestrados por el terrorista Mono Jojoy, que estuvieron 8, 9, 10 años en esos prácticamente campos de concentración que se inventó ese señor. O la época del terrorista y narcotraficante Pablo Escobar Gaviria, que pagaba 2 millones de pesos por la cabeza de un policía. ¿Cuántos huérfanos, cuántas viudas, cuántos policías asesinados? Pero en este país uno como que a veces no entiende las cosas. Porque hace unos meses, cuando murió el conocido sicario Popeye, uno de los artífices de esta campaña de asesinato de policías en Medellín, sin ninguna vacilación el comandante del ejército, el general Zapateiro, dijo esto: presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. O sea, hoy ha muerto un colombiano. Haya pasado en su vida lo que haya pasado, el Ejército Nacional, en cabeza de su comandante del ejército, que estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 93. Decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye. Somos seres humanos, somos colombianos. Dice uno en un país donde un comandante del ejército sin ninguna vacilación le da las condolencias y le expresa su dolor a la familia del sicario que mató tantos policías, así tan rápido, ¿por qué les cuesta tanto o por qué les costó tanto a las autoridades salir a pedir perdón por este horrible acto de la muerte de Javier Ordóñez? Sí, porque mucho dolor se habría podido evitar y tal vez pérdidas humanas si la actitud en las primeras horas, el primer día después de esta tragedia por parte de las autoridades no hubiera sido tan arrogante, no hubiera sido tan insensible, no hubiera sido la de tratar de defender lo indefendible. ¿Por qué se demoraron tanto en salir a dar unas excusas y a pedir perdón por algo que evidentemente es brutalidad por parte de las autoridades? La gente estalló, la gente está mamada, es mucha la presión en este país. ¿Cómo no estar así en un país donde se han asesinado 218 líderes sociales en lo que va del año y donde llevamos 52 masacres con 200 y pico de personas muertas en esas masacres? Donde además en medio de esta pandemia que se ha aguantado tanta hambre ha quedado en evidencia el terrible desempleo que hay en este país que venía de antes de eso y donde las garantías el gobierno salió a dárselas es a los bancos, a los grandes grupos económicos y no mucho a la gente que está aguantando ahí en sus casas. La gente estalló y salió a las calles y ¿con qué se encontró? Con una policía o digamos unos policías que yo no sé si sintiéndose respaldados ante ese silencio del gobierno que lo único que buscaba era entonces culpables en las redes sociales, no sé con qué autoridad se sintió para salir disparando a la gente. Ahí están los videos de los policías disparando a las personas. Tenemos un saldo de 13 personas muertas y 72 personas heridas de bala. Y claro, con las protestas aparecen los vándalos de siempre. Qué tristeza, sí hay que reconocerlo, siempre están ahí, quemaron buses, quemaron CAIs, inclusive se robaron un bus del SITP y mataron a una señora, la atropellaron. Pero no se pueden equiparar las cosas porque es que la policía no se puede medir con el mismo rasero de los vándalos. Los policías no pueden actuar como bandidos disparándole a la gente. Los policías tienen que tener unos estándares mucho más altos porque están ahí para defender a la población, a la gente. Eso es lo que debe hacer un policía. Estamos en Mudoroso, estoy en Mudoroso. Pero, ¿y el comandante de la policía? Silencio. General Ateortúa, un general investigado por corrupción. ¿Qué sí? ¿Por qué sigue ahí? La respuesta del presidente de la República, yo sé que ustedes aman al presidente y todo eso, me parece un poco la respuesta tibias. Vimos la situación dolorosa que le ocurrió
a Javier Ordóñez. Sabemos además que ese fenómeno ha causado profunda indignación, pero también hemos visto una actitud gallarda y rápida por parte de nuestra institución policial, con instrucciones muy claras para que esos hechos no solamente se aclaren con velocidad, sino que se llegue hasta las últimas consecuencias. Las respuestas del ministro de Defensa, siguiendo buscando culpables en las redes sociales y a estigmatizar la protesta. Sí, hay que buscar a los vándalos, pero no puede estigmatizar la protesta. Y el perdón, las disculpas casi que no llegan. La Policía Nacional pide perdón por cualquier violación a la ley o desconocimiento de los reglamentos en que haya incurrido cualquiera de los miembros de la institución. Y entonces la duda que lo asalta a uno es, ¿qué directrices les están dando a los policías? Porque salir a echarle la culpa a la alcaldesa Claudia López sí me parece un facilismo, porque ella podrá ser la jefe de la policía en Bogotá, entre comillas, pero si la policía no le hace caso, se pregunta uno en realidad, ¿quién está mandando a la policía? ¿Quién está poniendo a la policía en esa actitud contra la gente que debe defender? Si al final los policías pertenecen a esa misma gente, a ese mismo pueblo. Hasta que por fin, casi que no, el ministro de Defensa y el general de la policía han salido a pedir disculpas, y hay que reconocerse, lo que pesa que no haya sido antes. Y de aquí en adelante la actitud tiene que ser otra, y la investigación tiene que ser prístina y transparente, no solo en la muerte de Javier Ordóñez, sino de esas otras 13 personas asesinadas por armas de fuego, los policías que dispararon en los videos. Todo tiene que quedar muy claro y transparente, porque necesitamos recuperar la confianza en nuestra policía. La policía debe ser esa institución en la que uno pueda creer, la que nos defienda de los bandidos, de los malandros. Esa es la policía que necesitamos, y no una policía que salga a dispararle a la gente. Protesta sí, violencia no. Qué bien por las personas que han protestado pacíficamente, con cacerolas, con arte. Qué mal por los vándalos. Ojalá los agarren, ojalá los hagan pagar. Pero también qué mal por esas manzanas podridas de la policía y por esas estrategias oscuras dictadas de quién sabe dónde, desinformación, manipulación. ¿Se acuerdan el paro nacional? ¿Se acuerdan todos esos disque gente que se estaba metiendo en las casas y ese terror que nos metieron? Y ahora resulta que parece que era todo chingo, y no lo digo yo, lo dice El Tiempo en un informe que salió hace unas semanas. ¿Quién está detrás de esas tácticas? ¿Quién pudo haber estado detrás de las órdenes de esos disparos? Justicia y transparencia. En nombre de esas 13 personas muertas por heridas de bala en Bogotá, por Javier Ordóñez, y en nombre del buen nombre de los buenos policías que sí salen a arriesgar el pellejo para defender a la gente que juraron defender. Pues, ¿en qué va la investigación? Y ahí es donde yo digo, ¿no? Todo lo que dijeron, ¿no? Todo lo que negaron, todo lo que trataron de decir, afortunadamente están los videos. O sea, eso hoy en día sí es que es irrefutable. Y una de las cosas que habían negado totalmente era que hubieran golpeado o que hubieran seguido golpeando al estudiante de Derecho Ordóñez dentro del CAI. Pero apareció un video que prueba lo contrario, y ahí sí que dicen. Porque si uno se va a las declaraciones de la policía, no, pues Ordóñez se quitó la camisa él mismo, casi que dice que él mismo se aplicó el teaser. Y cuando no hay material con que refutar eso, pues se vuelve la palabra de, en este caso, el policía contra la de la víctima. Sin embargo, ya entre ellos mismos, entre los policías implicados, se están empezando a contradecir y queda en evidencia la verdad del asunto. Volvemos e insistimos, esperemos que la investigación sea total, que quede totalmente claro todo y transparente, que paguen los culpables por el bien de la imagen misma de la policía y de tantos buenos policías que sí hay. Y esperamos que también pase lo mismo con las muertes que vinieron cuando la policía despidió a algunos policías. Dispararon indiscriminadamente contra la gente que se manifestaba protestando por la muerte de Javier Ordóñez. Así que veremos en qué termina esto, pero que no se nos olvide. Este año se han visto imágenes de decenas de elefantes muertos en diferentes parques de África, como en el Parque Nacional Hwange de Zimbabue, donde finalmente las autoridades de estos parques nacionales han anunciado hace pocos días que la muerte de estos paquidermos se debió a una enfermedad bacteriana que ya había enfermado previamente a otros elefantes en Asia. La bacteria produce una septicemia hemorrágica que es altamente contagiosa y que normalmente afecta al ganado bovino y a los búfalos.
Saber qué mató a los elefantes es importante porque se pueden tomar medidas para protegerlos y prevenir. Ahora, otro dato importante de esta investigación es que el análisis además muestra que esta bacteria es diferente a la que mató a 330 elefantes en Botswana a principios de año, ya que en ese país fue una cianobacteria. Entonces es bueno tener todos estos conocimientos para poder cuidar los elefantes que nos quedan. ¿Sabían que 36 tortugas gigantes de San Cristóbal en las Islas Galápagos han vuelto a su hábitat? En la isla San Cristóbal donde yo estuve, yo tengo foticos con esas tortugas, que a propósito ustedes saben que se llaman tortugas Galápagos porque su caparazón parece el Galápago de una silla de montar, ¿sabían ese dato? ¿A qué no? Y por eso es el nombre de todas las islas, ¿no? Muy bien, esta acción de liberar estas tortugas parte de un ambicioso programa de reproducción y crianza de estas tortugas, ¿sí?, que se puso en marcha por allá desde el año 2002. Y es que la vaina es que el archipiélago de Islas Galápagos, formado por 13 islas grandes, 6 islas pequeñas y 42 islotes, que está situado a unos 1000 kilómetros al oeste de las costas continentales del Ecuador y que gracias a su rica biodiversidad es considerado un laboratorio natural. Sí, precisamente el que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies. Por esto es que es tan importante proteger y cuidar estas tortugas. Su último censo no es muy reciente, pero en el 2016 contaron 6.700 de ellas y en estos últimos años se espera que la especie se haya recuperado. Buenas noticias y ejemplo para el mundo. Francia acaba de anunciar por medio de su ministra de Ecología la prohibición total del uso de animales salvajes para espectáculos como circos, delfinarios, acuarios. Qué bueno, ¿no? Estas medidas van un poco más allá, además, y también protegerán a la fauna salvaje en cautiverio, es decir, a los animales destinados para la fabricación de prendas como los bisones. Se calcula que en Francia hay alrededor de 500 animales salvajes en circos, y aunque la idea es que en un periodo de 5 años se acabe estos espectáculos, el gobierno hace un llamado a que se reinventen, ya que como ellos mismos dijeron, a ver, nuestra época ha cambiado en la actitud hacia los animales salvajes. Sí. Y estas prácticas, pues, lamentándolo mucho, ya no son aceptables. Oiga, lo veo y no lo creo. Se nos cumplió el milagrito para los que amamos la naturaleza. Hace pocos días la Agencia Nacional de Infraestructura confirmó que la sociedad interesada en realizar el puerto de Tribugá no cumplía con las garantías y por eso archivan la concesión. Esta decisión llega como un alivio, no solo para los ambientalistas, sino para todos los colombianos. El megaproyecto hubiera tenido un impacto bastante preocupante para esta zona del Chocó, que es de gran biodiversidad y donde se hubieran ocupado casi 115 mil hectáreas de áreas protegidas, donde además habitan comunidades indígenas y varias especies endémicas de nuestro país. Pero ojo, hay que estar alerta, porque eso ahí hay mucho billete de por medio para unos pocos, para los de siempre, para los de la rosca. Y esa gente no van a abandonar, no se van a rendir así tan fácil, así que hay que estar en la jugada. Y hablando de dineros y de riquezas, pues que uno se muere y nada se lleva, dice el dicho, y es verdad. Pero además, desde ahora usted puede ser enterrado en un ataúd que además sea amigable con el medio ambiente, ya que no se va a llevar nada. En Holanda han creado uno hecho a base de hongos, microbios y raíces de plantas. Es decir, el ataúd es un organismo vivo lleno de hongos conocidos como los recicladores de la naturaleza, lo que facilitará la descomposición rápida de nuestros restos mortales, convirtiéndonos básicamente en abono para la naturaleza, para las maticas. En este país europeo ya son una opción en el mercado y una de sus primeras clientas fue una señora de 82 años, cuyo cuerpo estará totalmente descompuesto en un lapso de máximo 3 años. Lo cual es increíble, ya que en un ataúd regular de madera la descomposición puede durar una década, 10 años, en gran medida por el barniz, ¿no?, y las partes metálicas de adorno y las telas sintéticas de recubrimiento que les meten. Así que con estos ataúdes uno más bien rapidito se vuelve parte del ciclo de la naturaleza. Como dicen, polvo eres y en polvo te convertirás.
Les tengo otra. ¿Sabían que al plástico de un solo uso le quedan los días contados en Alemania? Pues sí, a partir del próximo verano, más específicamente desde el 3 de julio, no se podrán vender ni utilizar cubiertos, pitillos, agitadores de café, soportes para bombas o copitos de plástico y además ningún tipo de contenedor de comida o hielo hecho en icopor. ¡Qué maravilla! Porque esa vaina sí que contamina. Esta medida fue aprobada por el Bundestag y es un paso importante para proteger los mares, hombre, las playas, los ríos y demás ecosistemas en Europa. La cantidad de residuos plásticos han aumentado un 13% en la última década y solo en Alemania se producen anualmente 3 millones de toneladas de esta vaina de envases plásticos. Según estadísticas oficiales, el 48.8% de estos residuos plásticos se recicla, pero ¿y el resto? Vamos a hablar de uno de mis personajes favoritos. Al parecer, Trump no es el único que detesta a la prensa en la Casa Blanca. Hace unos días, una manada de mapaches causó literalmente el caos al asaltar a varios periodistas en la residencia del presidente de los Estados Unidos. O sea, yo hasta desconfío tanto del presidente Trump que hasta pensaría que les pagó. Los periodistas se encontraban preparando sus equipos en el jardín norte de la Casa Blanca y la manada ha eludido la captura por parte del Servicio de Parques Nacionales. Es que los animales les salieron más inteligentes de lo que pensaban. Pues ni con trampas vivas, con manzanas, mantequilla de maní y hasta comida para gatos han logrado atraerlos y atraparlos. El caso es que los mapaches han sido todo un tema en este país. Algunos han llegado a decir que han sido entrenados por Trump, lo que yo decía, para hacer lo que él quiera. Yo sé, no, es muy loco, pero es que en este mundo. La vocera de la Casa Blanca dijo en Twitter que estos animales deberían de ser parte del servicio secreto. No le demos ideas aquí a nuestros gobernantes. ¿Sabían ustedes que el diario británico The Express en el Reino Unido publicó un reporte sobre el escualeno, el cual es un aceite que se encuentra en el hígado de los tiburones y el cual ha sido utilizado desde 1997 como coadyuvante de vacunas, como la de la influenza? Pero lo que preocupa es que para producir una tonelada de escualeno se necesitan matar entre 2.500 y 3.000 tiburones, lo cual hace de esta especie potencial víctima indirecta y masiva del nuevo coronavirus. O sea, si toca hacer vacunas para los coronavirus y toca usar el escualeno, ¿cuántos millones de tiburones vamos a matar? Dados los millones de toneladas necesarios para fabricar esa vacuna del COVID. Farmacéuticas como la británica GlaxoSmithKline han dicho que fabricarán 1.000 millones de dosis de escualeno para su posible vacuna, es decir, que sacrificarían alrededor de 500.000 de tiburones. ¿Será que no hay otra cosita con qué hacerla? Es que aquí las noticias del medio ambiente a veces sí. Vean. El mundo ha visto con preocupación el aumento de la basura de la pandemia y hasta se han encontrado en la profundidad de los océanos, en las playas, bosques, ríos, tapabocas y de todo. Pero lo que ahora sí fue la tapa fue que un pingüino fue encontrado sin vida en una playa en el litoral de Sao Paulo y llamó tanto la atención a las autoridades marítimas de Brasil, porque es que llamaron al Instituto para la Conservación Costera y Marina de este país para que le hicieran una autopsia al pingüinito. Finalmente se encontró que el animalito tenía una mascarilla N95 en el interior de su pequeño estómago. O sea, el pingüinito se murió intoxicado por la máscara, pero fijo, no le dio coronavirus. El animalito estaba en muy mal estado, lo que demuestra que luchó por eliminar la mascarilla de su organismo. Finalmente se debilitó tanto que lo llevó a la muerte. ¡Qué agonía, oye!